Doncs benvinguts i benvingudes a la cinquena sessió d'aquesta cinquena mostra internacional de pastisseria i aquesta vegada ho farem amb companyats de Guilherme Guisse, si ho pronuncio bé. Uh, abans de començar, però, i de presentar-lo, us he de donar algunes instruccions prèvies i és que si voleu recuperar uh, la recepta que ens oferirà d'aquí breus instants el Guilherme, uh, recordeu que quedarà penjat al canal de YouTube de, de l'Ajuntament, per tant, ho podreu recuperar d'aquí una hora, de fet. Uh, també uh, us preguem, si us plau, que no marxeu de la sala, però en el cas que hi hagués una urgència i ho haguéssiu de fer, sobretot feu-ho pel passadís del centre perquè els laterals veieu que hi ha els meus companys de traducció i si no els molestaríem. Uh, dit això, ara sí, el presento. Uh, Guilherme té predilecció predilecció i una connexió familiar pel que són els gelats uh, i de fet des de ben petit i és per, per aquest motiu que de molt jove es va traslladar a Finlàndia per començar a, treball, a treballar-hi com a xef de fet, ha treballat en els millors restaurants de Helsinki. El, 2005, el 2015, volíem dir, va començar a treballar amb Michel Clusiel i es va enamorar aleshores de la seva gamma de, de xocolata, de plantació i de la manera com fusionava l'empresa familiar des de Normandia. Um, ha treballat com a ambaixador en diverses marques i també organitza classes magistrals i esdeveniments. Per tant, tot el que és la tasca educativa en diferents localitats d'Europa doncs, uh, ho freqüenta i, tot i que és d'origen de Brasil, és fill adoptiu de Finlàndia, no? com abans comentàvem, per la seva participació en diversos restaurants en el país i li agrada, de fet, doncs, combinar les dues cultures, no? el que seria la, la finlandesa amb la brasilera. Ahora a uh, Guilherme, uh, al Regidor, uh, a Xavi, Xavi Gómez y la María Peláez te darán un obsequio para la participación de, en este acto, que como verás es esta pequeña representación de un puente palanca que en 1903... El ayuntamiento construyó para ayudar a los, bueno, los habitantes de aquí de, de San Vicente dels Horts para ir a trabajar en la colonia Huel, well, que es una localidad de, de aquí cerca. Por lo tanto, adelante. Tengo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Uh, primeramente, gustaría agradecer a todos uh, por venir, prestigiar este evento. Uh, es muy bueno poder viajar de nuevo. Ha estado para nosotros que trabajamos en la industria unos años muchos difíciles, lógicamente para todos, pero para nosotros. tenemos tenido un tiempo muy complicado en la profesión, porque yo creo que los chefs... Lo principal de los chefs es la inspiración diaria. Eh, con lo COVID, con los hoteles cerrando, con los caterings acabando, con los restaurantes también cerrando, ha estado muy difícil para los chefs encontrar inspiración. Y estoy muy, muy contente de poder participar, presenciar un evento como eso de nuevo, de ver a la gente presencialmente, que no tenemos que hacer por Zoom, por cámaras y por internet. Eso está muy bueno. Y gustaría agradecer a Loconso, agradecer a el GENI por, por, por organizar este evento, al Marc también que ha organizado eso. Son muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí y poder mostrar a ustedes un poquito de lo que hago. Yo soy brasileño, nacido y criado en Brasil. Cuando tenía 19 años, por cuestiones económicas y por voluntad de conocer el mundo, salí de Brasil. Acabado encontrando a mi mujer en Londres, nos casamos y he acabado en Finlandia con un hijo uh, más o menos desde 6 años atrás. Y en Finlandia he empezado a trabajar con cocina y por ahí he encontrado un chef francés que me ha enseñado a la pastelería. Lo más interesante es que cuando era un niño, mis papás tenían una, una tienda de gelato, de ice cream, en, en, en mi hometown, ahí en Brasil. Y mi primer trabajo se fue exactamente a la tienda. Entonces me recuerdo así como se fue ayer, los fines de semana que pasaba con mi papá haciendo gelato. Y para un niño, comer gelato directamente de la máquina de gelato es una experiencia que es imposible se olvidar. Es muy buena. Entonces, cuando finalmente me he tornado un pastry chef, un chef pastelero, é sí, o momento da vida que faz. todo todo se passa por um motivo é que é exatamente es o que necessitava uh, tenho uma relação com o açúcar sempre fui muito apaixonado pelo açúcar sempre comido muito açúcar em minha vida Mas agora que estou uh, trabalhando com isso eu creio que sou uma pessoa muito realizada profissionalmente e para mim é uma grande um grande prazer poder pasar la, lo conocimiento que otras personas los pasaron. Para yo es la parte más gratificante de lo trabajo, poder conocer otras personas, otros profesionales que también tienen la misma pasión y hacer esta troca de ideas, mirar lo que los otros están haciendo e enseñar a los otros, porque siempre que enseño una receta a alguien más y esos van a hacer Generalmente, ellos van a poner un otro layer a la receta que yo voy a mirar años después y ver, Nossa, podría. La creatividad nunca para y la industria siempre está a volver y a sí, quedar más y más avanzada. Eh, me encanta mucho España, Barcelona, y me encanta mucho por la innovación que tienen en la pastelería. La innovación que tiene la cocina, la cocina de Ferran Adria con el bulli, revolucionado la cocina del mundo todo. A todos los restaurantes del mundo hoy utilizan muchas técnicas aprendidas por él. Es un marco histórico en la, en la cocina y me gusta mucho siempre venir a, a España para mirarlos. Siempre hay cosas nuevas para aprender. Pero yo creo también la filosofía de lo más simple. Creo que todos ustedes, uh, tal vez uno de ustedes, algunos hacen pasteles, hacen cosas dulces en casa. Y una de las cosas que siempre, así las personas que no son profesionales, es lo merengue. Lo merengue uh, es una una mezcla de cl uh, claras de huevos con azúcar. Y hay muchas maneras diferentes de hacer merengue. Uh, y es una, así, una creación muy básica de la pastelería. Entonces, he creado una receta que tengo utilizado muchos años en mi, en mi carrera de, de cocinero, que es una, es una, una dessert, una, un postres que se llama Baked Alaska. No sé si ustedes conocen eso, es un postres muy antiguo, muy famoso y, y muy simple. Tenemos aquí azúcar, claras de ovos, vamos a hacer merengue y con un helado. Uh, yo he vivido en Finlandia for 16 años, he trabajado en hoteles, he trabajado mucho con pastelería, haciendo pasteles de bodas, haciendo afternoon teas, uh, caterings, y ahora trabajo, trabajo en un restaurante, un restaurante muy tradicional en Finlandia, y nosotros utilizamos muchos productos así locales. Finlandia tiene una diversidad de berries, ¿cómo dice berries en español? Uh, frutos, sí, ¿cómo? sí, uh, y tenemos así una floresta muy rica, muy muy rica, que tenemos una, unas estaciones de berries, una, unas que solo encontramos en Finlandia. Entonces es muy rico poder utilizar una misma receta de la baked Alaska y cambiar las verdes que ahí ponemos adentro y tener resultados completamente diferentes y, y eso. Uh, hoy vamos a hacer un Baked Alaska con fresas e yuzu. Uh, yo he trabajado con una empresa de puré de Francia que hacen purés hace muchos años y, es muy interesante que nosotros tenemos un mundo globalizado que al mismo tiempo algunas personas pueden decir que está un poquito malo, pero tenemos la oportunidad de conocer sabores del mundo todo. Y uno de los sabores que me encanta mucho viene de Japón, que es lo yuzu. Y he hecho una, una receta muy básica de yuzu y fresas, es un gelato con base de nata. Y lo utilizo en el restaurante, una máquina. que se chama Pacojet, que é esta máquina aqui que me gostaria de mostrar para os como é fácil. Está muito boa para os restaurantes porque pode fazer todos os sorvetes a la minute, os gelatos, desculpa. Não necessitas, por exemplo, colocar uh, estabilizantes em los gelatos. Esta receita que tenho aqui, há é solamente fresas, yuzu. Yuzu, si no conoce, es un limón de Japón. Es una mezcla de mandarín con lime parecido. Y es un gusto así terífico muy bueno. Aquí solo hay azúcar, nata de leche y purés. Nada más. Entonces puede ser sorbetes muy naturales y muy ricos de sabor. Por esta máquina lo que pasa es que vas a una hélice, bajar y subir. Entonces, lo está, lo Paco, lo paco Jet, este bol, que está a la base del, del, del helado, está listo, hecho ayer, tiene que estar bien congelado. Y. Un instante, por favor. Sí, creo que vas. Y lo que pasa es que la máquina va a, a, a bajar y a subir. para o restaurante é muito importante porque podes fazer isso muitas vezes durante o serviço. Não necessita, então, no que me refiro, não necessita colocar estabilizantes para que o sorvete, o gelato, se queda soft no congelador durante dias. Então pode fazer muitas vezes durante o serviço. Aí está. A ver. Uh... Volviendo al merengue, vamos a empezar entonces, voy a demostrarlo merengue italiano. Lo merengue italiano es muy simple, vamos a hacer una mistura de, en español se llama jarabe o jarabe, amibar, sí, no tubar amíbar. sí. <laughs> so, tenemos aquí amíbar, que es una mistura de azúcar y agua. Y vamos a cocinar lo amibar a 124 grados. Lo... Hay muchos estagios de amibar. Para hacer cosas diferentes vas a cocinar con temperaturas diferentes. Para lo italian merengue, para decoración de pasteles o decoración de, de este postre que voy a hacer, me gusta hacer hasta 124 grados. Lo que es la relación de la temperatura con... La agua. Puedes poner aquí 500 litros de agua si quieres. Y la temperatura va a quedar cerca de 100 grados. Cuando toda la mayor parte de la agua se evaporar, es que vas a comenzar a subir la temperatura. Entonces, la temperatura va a decir lo ratio entre la cantidad de agua y la cantidad de azúcar. Es una receta muy básica y es utilizada en la pastelería por todo para hacer muchas cosas diferentes como los macarons, como las, uh, esponjas de pasteles y para decoración también. Vamos aquí entonces. Voy a poner agua. Solo suficiente. E vou começar a hervir. Aí está. isso vai se quedar um tempinho. Ao mesmo tempo, aqui, na batedeira, tenho as claras de ovos e tenho um pouquinho de açúcar também, que sempre adiciono no princípio, que dá um pouco de mais estabilidade ao merengue. Vou começar a bater isso. Aí está. Ya está, ¿ok? Y cuando esta temperatura llega a 124 grados, nos vamos a adicionar las claras, pero las claras tienen que estar en un estado perfecto para que se quede bien. Voy a mostrar, demostrar exactamente para vos, ustedes. Ahora voy a demostrar lo que pasó con eso. La cámara de arriba, por favor. Sí. Este es el gelato. Mira que cuando sale de la máquina está perfecto, por ejemplo, para hacer una ganela. Y eso no, no hay nada de espesantes, no hay nada, es muy simple eso. Azúcar, necesitas lógicamente tu azúcar para que se quede soft. Disculpa mi español que no está tan bueno, pero que se queda soft en la congelación. Pero mira cómo está la textura de este gelato. Y aquí no hay espesante, no hay goma guar, no hay nada de eso. ¿Okay? Y para hacer la, la demo, la, la, la tasting que van a comer hoy, utilicé unos moldes de silicona. Uh, eso es solamente para que pueda hacer la preparación cuando tengo eventos con mucha gente. Por ejemplo, hoy he hecho 120 de esos. Entonces, es un poquito más fácil. Y uh, es lo mismo tamaño de la porción. Es una, una cuestión de comodidad. He hecho este postre hace muchos años en varios restaurantes diferentes. Y ahí tengo utilizado una. Una cuchara de gelato, ¿puedo decir eso? Que hace una bol arriba del merengue. ¿Ok? Pero eso está un poquito más fácil. Voy a mostrar cómo lo he utilizado. Y podemos aguardar eso. Vamos a lembrar que ahora está subiendo la temperatura, pero todavía no está lista. Y tenemos que tomar mucho cuidado, como estamos haciendo lo, lo merengue italiano, para que la consistencia de las claras de huevos estén perfectos para adicionar lo azúcar. Como puede ver, estoy haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Y es muy fácil en la cocina, cuando tiene mucha gente, muchos clientes, tiene personas preguntando de, de cuestiones variadas, que acaba se perdiendo. Pero una técnica que yo tengo utilizado en mi cocina, que lo hago, a veces este está listo antes. Lo más importante de es que la clara de nieve está lista antes de lo azúcar llegado a 124 grados. Entonces, a veces cuando eso está en lo. Momento perfecto, que está muito cerca agora, às vezes esse está lejos ainda. Então, o que hago? Eu paro a máquina. Por exemplo, agora temos 110 grados. E as claras de neve, as las claras de huevo, estão assim, quase perfectas. O que hago? Siempre lo paro. E eu não tenho problema. É es, es muito interessante na pastelaria, que há muitas. reglas de gente que, por ejemplo, un jefe lo ha ensinado que tiene que hacer así y solo así es. Y, pero después que está haciendo muchos años, 15 años, 20 años haciendo eso, tú acaba viendo cómo es lo mejor a su adaptación. Yo no creo que hay un correcto y un errado, yo creo que hay siempre un final product. Si el final product está bueno, entonces todo se va. Y, y es principalmente lo que pasa aquí en, en, en España, que fue quebrando las reglas, que por ejemplo Ferran Adria uh, revolucionó la evolución de la cocina, pensando siempre a quebrar las reglas que ha establecido en la cocina muchos años. Pero aquí está. ¿Podrías saber eso en lo ¿El congelador, por favor? El Ami Bar está <laughs> casi que listo, todavía no y creo que la, la cámara de arriba sí no sé si se pueden ver de la cámara de arriba pero puede ver el tamaño de las de las bubbles están se cambiando y cuando hace eso mucho 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 a veces los sound de lo AmiBar vas a ver que está listo pero el sound de AmiBar pero cuando eso se pasa estás seguramente loco que has pasado mucho tiempo en la cocina y empieza a escuchar cosas de lo AmiBar Como se faz isso? E há uma outra técnica também, às vezes pode poner colocar... aqui há água fria? Sim, sí? pode poner um bowl com água fria que vou demonstrar, porque muitas vezes não temos um termômetro, principalmente as pessoas na casa não há termômetro, pero vou demonstrar uma técnica que podemos fazer sem termômetro, que para a maioria das pessoas vai parecer que está um pouquinho louco também. Porque estamos a 118 grados. Sim, sí, que bom bueno que está invierno, está muito frío, a água aqui está muito fría. Pode fazer isso. Mira, vou congelar mis dedos, não congelar, mas se muy. muito. Vou pegar um poquito e aqui. E temos diferentes stage de açúcar. Agora temos o softball stage. O softball dá para sentir que está o açúcar está bem soft quando está no softball, está entre 117 e 119 e quando está a 121 a 124 se queda na hard stage a hardball stage é que quando põe a água diretamente se queda duro o açúcar estamos bem cerca logicamente que quando tem um termômetro um bom termômetro atinge Uh, más calidad, más seguridad, la misma receta. Y en la pastelería hacemos mucho eso, que queremos atingir siempre, uno seguimos muy metodódicamente las recetas para atingir los mismos resultados lo tiempo todo. Entonces, lo termómetro sería la mejor opción, pero no necesario. Si tienes agua fría y no tienes mucho miedo, porque no quema los dedos, aquí está. Não sei se pode ver, pero se queda hard, se queda dura directamente. Tenemos aqui então as claras e esta máquina não é a melhor para o Italian Meringue porque não sei onde não temos o attachment para jogar o açúcar. Então vou tentar-me melhor. com muito cuidado não quieres também jogar muito rápido o açúcar, pero lo más importante es que no hace mucha mess porque después va a ser más difícil de limpiar Aí está. Ok, volvemos ao gelato. A demonstrar como é simples. Mira como está a textura, mesmo estando aqui a uh, temperatura, ambiente por un tempito. Esta es una manera también para nosotros que trabajamos en cocinas muy, muy ocupadas, muy busy, para que podamos hacer un poco de la preparación ahead of time, que podemos hacer eso una semana antes de terminar de, del día de de los eventos por ejemplo hay basura gracias cuando la temperatura está buena del opaco jet que fue el caso hoy estaba bien congelado la textura del, del gelato está perfecta es, es increíble principalmente cuando estás trabajando en los restaurantes porque es la misma textura de cuando sale de la máquina de gelato. Está así perfecta. Entonces puedes poner la máquina a funcionar 5 o 10 veces durante el servicio y el cliente siempre está a comer los gelato que está así con la textura mejor posible. Y eso se va al congelador. muitas muchas, muchas vezes estando um congelador que é un uh, muito frio porque estamos congelando gelato que já está soft quando está frio então temos que um congelador por exemplo esse é es um blast chiller temos em muitas cocinas o blast chiller é importante porque há um un grande um grande fan uma sim sí. Ah, ventilador, sí, un ventilador que va a circular el aire, entonces las cosas se quedan muy frías muy rápidamente. Hoy, por ejemplo, estábamos en uh, la pasticería y abajo preparando eso y no, no se quedaban uh, fríos lo suficiente. Tuvimos que subir aquí y utilizar esta máquina. En creo que media hora estaba todo listo, bien duro y perfecto. Ok, si la cámara puede, por favor. Mirar el merengue. Esto es muy importante porque tenemos lo mismo producto, pero hay la, exactamente las, aquí es la misma cantidad de agua, la misma cantidad de azúcar y la misma cantidad de claras de huevos. Pero ahora todavía está muy caliente y no está listo. Si voy a utilizar el merengue ahora, voy a parar para demostrar. Puedes ver que está totalmente soft. Entonces eso no es bueno todavía. Y si la cámara puede mirar aquí alrededor, puedes ver que hay mucha agua todavía evaporando. Está caliente y aquí hay mucha humedad todavía. Y cuanto más aire frío, principalmente el aire que tenemos hoy aquí en la noche, está a entrar aquí, está... Haciendo esto más frío y está evaporando también la agua caliente que estaba dentro do, del amíbar. Amíbar, disculpe. No tuyo, pero amíbar. Ahí estás. Continuamos a bater e vamos a esperar um pouquinho mais com isso, ok? Temos na pastelaria três tipos de merengue que utilizamos muito. Um o italiano merengue, lo merengue italiano que estamos fazendo agora. Temos também o merengue suíço e o merengue suíço também é muito simples, pelo o que faz: misturas, uma parte de claras de ovos. Con dos partes de azúcar. Entonces, 200 gramos de claras de huevos, 400 gramos de azúcar. Y los caliente, calienta hasta 68 grados. Cuando está a 68 grados, pone a bater. Eh, ese es lo mejor merengue, creo, para hacer decoración. Los merengue que se quedan en la, en la tienda por un año, sin se, se pasar mal. Es hecho con Italia merengue. Pueden mezclar con chocolate, pueden mezclar con otras cosas. El merengue es sí, muy utilizado. Y hecho, ahead of time, he hecho eso en Finlandia. He traído conmigo el avión. Y con mucha suerte, poquísimos quebraron, pero unos quebraron, sí. Pero traído de la mano el avión, los merengues, que he hecho y es así, un producto muy simple, pero siempre hay una creatividad que puedes utilizar. Esta vez yo posito un poquito de raspas de limón. Puedes poner los, los frutos rojos que están uh, secos por, por uh, ¿cómo se dice? Freeze dried berries. Deshidratados, sí, por congelador. Puedes poner spices, puedes poner lo que quieras aquí. Entonces, puedes utilizar siempre la creatividad. ¿okay? Aquí tenemos. He hecho esto por la mano. que Utilizando una busta de pastelero. Uh, I pipe them un, en un tray con papel. Hecho un poquito más round. Y pongo un deshidratador durante la noche. Deshidratador a 50 grados o algo. Y sí, se quedan muy blanquitos, muy buenos, muy crocantes y perfecto. Entonces, pueden, venir, pueden ver cómo he hecho eso. Aquí está lo gelato. E creio que podemos sacar isso do congelador agora. Sim, sí. quanto tempo que dissemos? Media hora, sim. Sí. Está, está soft agora, não? Sí, sí. Quanto tempo? 20 sí, minutos? Sim, sí, então pode ser 5 minutos e saca tudo de aí. Sim. Sí. Uh, o problema desta receita sempre é a textura do gelato, porque quando está muito congelado, está muito duro, como está agora. Temos um freezer muito bom aí que está a menos 22, menos 24. Mas a temperatura de comer o gelado tem que ser menos 16, por exemplo. Em las tiendas de gelato ou em restaurantes, o freezer para o gelato sempre é menos 14, menos 16, porque se queda uma temperatura mais estável, não está tão, tão fría. Aqui está o gelato que é sacado de los molds. Y los poniendo aquí arriba de los merengues. Uh, otras cosas que se puede utilizar con eso, por ejemplo. He hecho muchas veces eso en los restaurantes. Y, lógicamente no tienes tiempo para preparar todos los días. Siempre tienes que hacer lo mise en place A tiempo avanzado. Tiene que ser. A veces. Tens que fazer muitos no princípio da semana que vas a utilizar depois. Pode ser um pratores que é descongelado e se tens buenos freezers, então não há problema. Isso pode se quedar no freezer durante um mês sem problema algum. Algumas vezes algo que todavía posso utilizar chocolate branco, por exemplo, com as com as fresas desidratadas e um poquito de manteiga de cacau. Y he hecho lo mismo que los magnos gelatos que compro en la tienda, que están dipped en chocolate. Eso también puede adicionar un poquito más de sabor y puedes adicionar una textura más. Porque vamos a tener una textura muy soft de los merengues italianos. Vamos a tener una textura muy crocante de este merengue. Ele utiliza o chocolate branco, uma textura extra. E es que eh, a vantagem de fazer isso é que pode fazer muitos. E o chocolate branco, logicamente, vas envolver todo. E eh, o merengue não vas a absorver a umidade do freezer. O grande problema del merengue, em este caso, seria a umidade. Dependendo do de freezer que utilizas, se si está em verão, seguramente que agora inverno está muito tranquilo. Pero em verano aqui na Espanha, principalmente, é muita umidade. Então, há muitos produtos, por exemplo, macarons, que são muito frágeis à umidade, é um pouco mais difícil. Então, em verão, quando sirvo esta, este postres, eu o dipo em chocolate também, mais para proteger e ter menos umidade. Pero aqui está. Estamos casi listos con el Italian Merengue, pero voy a mostrar ahora la diferencia. Y creo que tenemos que esperar un poquito más. Pero ya pueden ver. ¿Ah? ¿Pueden sacar? Sí. Mira, mira la diferencia ahora del merengue. ¿Pueden ver la diferencia todos? Que ahora ya está completamente diferente. Já tem, e é o mesmo produto, só tempo diferente e temperaturas. Vou abater um pouquinho mais. E creio que é es por isso que me encanta ser pastelero, porque quem não gosta de ver uma textura tão shiny que pode pelear com isso? É es uma coisa que só pasteleros que se passam muito tempo na cocina, a mim me encanta. Creio que estou um pouquinho louco. Eu creio que todos nós outros da profissões estão um pouco loucos, pero é uma profissão muito gratificante, porque a de do sabor ser muito bueno, às vezes a maneira que as texturas aparecem são encantadoras. Ok, para este postres, feito também Traído de Finlandia unas fresitas uh, salvajes. Uh, lo he utilizado, vamos a hacer un. Yo siempre he utilizado ese, un consumé de, hecho con las fresas. Ese consumé, pusiste las fresas en un bain marí para, así, con una, una temperatura bien uh, suave, sacar el jugo de las fresas, nada más. Y lógicamente adicioné un poquito de azúcar, un poquito de yuzu para la acidez y un poquito de vainilla también. Lo utilizo, uh, pueden ver la foto de, de los plato en los restaurantes. Realmente un plato muy blanco con la sopa bien roja. Se ve una, un contraste muy bueno. Y traído también unas fresitas. Uh, Increíble, eso estaba hablando en el principio de la presentación de los restaurantes que estoy trabajando. Y tenemos contactos de foragers así increíbles en Finlandia, Estonia y los países bálticos alrededor. Entonces, tenemos por ejemplo acceso a, a eso que es una raridad en el mundo. A todos los pasteleros encantan, no, no puedes, es muy difícil este así crece Es muy difícil la cantidad que consigues, mucho. Se queda mucho tiempo para sacar eso de la naturaleza y es un sabor increíble. Traído un poquito de eso y vamos a utilizar los postres. So, en los restaurante, este postres utilizo un poco desde las fresas en los platos. Necesito unos platitos. Estoy me escondiendo aquí. Para dar un sabor a más, un poquito de fresas, okay. E agora, o merengue italiano está listo. Vou baixar a velocidade para o próximo pessoa que utilizar a máquina. Às vezes, se quedem na velocidade maior e o próximo vai ser mashed potato com muito, com nata de leite. Mas, olhem agora a textura deste de merengue. Comienza diferente de lo principio. Y ahora está perfecta. ¿Puedes sacar eso también, por favor, ahí atrás? Gracias. ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Disculpe. está. Voy a poner aquí. Sí. E agora vou mostrar como vou decorar o merengue. Aqui temos uma máquina de Eugénie, que é muito fancy, tem uma máquina muito cara e muito importante. Eu utilizo um toca-discos bem comprado em uma tienda que vende coisas velhas. Utilizo um toca-discos bem bien, bien velho que faz exatamente a mesma coisa. Lo más importante cuando estás haciendo muchos de esos, el eh, problema es cuando tiene aire aquí adentro. Tienes que intentar poner todos los merengues en aire alguno. Mira qué textura. Y puedo demostrar una técnica de cómo sacarlo aire de los merengue muchas gracias no sé por qué vengo aquí porque tenemos ayudantes tan buenas que no necesito ni hacer mi trabajo bien pone ese regalo atrás Uma técnica que os franceses gostam muito é com a boca, aire, mas acho que em épocas de pandemia não é a técnica mais saudável, porque a gente não vai gostar muito, certo? Mas o que pode fazer é massagear. fazer um massagem, merengue. É isso que me refiro, a loucura de los pasteleros, que estão escutando o amíbar estão massageando o merengue. Eso. No sé si son las horas que trabajamos. Creo que lo azúcar también, cuando comemos mucho azúcar, eso influencia un poco el cerebro. No sé. Pero pueden comer azúcar que está salvo, está muy bueno. Da mucha felicidad. ¿eh? No me escucha mucho porque creo que he comido demasiado, miren. Ahí está. Creo que no hay aire, pero siempre hay un poquito. Aquí está. 15 minutos. ¿Será que tengo tiempo suficiente? Ay Dios mío. Saca, saca todo eso, por favor. Sí, pero pone ahí afuera para que no. Pero no no sí. Aquí está. A veces tiene que poner un poquito de merengue aquí para que, como eso es muy escorregadío, entonces eso acaba. para que se queda. É muito importante também que está em centro, porque se si isso está um poquito afuera, se está muito difícil de volver al merengue. Não necessita todos? Sim. Sí. Aqui está? É es importante que isso está aqui, cerca. E aqui está, pode ver, por exemplo, que havia um poquito, poquito de aire, que o mínimo de ar já faz uma diferença. Importante que não há nada de aire para atingir os mejores resultados. Mira, é uma receta muito simples. Aqui temos as receitas mais tradicionais da pastelaria, os merengues mais tradicionais. Um un, un gelato que não tem nada de. Só há nata e purês. Só um. Un... Mas com um pouco de criatividade, es é uma es una receta que. A mi parecer se vê. Ve... Así, tengo hecho muchos años eso y la gente se ha gustado mucho. Uno más. Lo importante es que empiece en los medios. Lo problema es cuando tiene que ser 120 de esos. Hoy, cuando terminado, estaba que no, no, no conseguía caminar, que todo estaba rodeando. Sí, aquí está. Ah. Um, Necessito uma blowtorch. está aqui a blowtorch? Lo de fogo? Estava aqui, não? Y aquí tenía unas fresitas de decoración. Antes de la demo, pero ahora no sé dónde están. Ah, oh, aquí están. Voy a utilizarlas también. Está. Y para terminar, solo un, un poquito para traer todo este rojo para arriba, un poquito de oro. ¿Ah? Ah, ¿Podría? ¿Necesitas todavía? Gracias. A los que quieren se quedar muy ricos, les recomiendo una dieta basada en las en esas hojas de oro para los dinero. No sé si funciona porque tengo comido mucho oro, pero todavía muy pobrecito yo. Pero lo que dice, ¿no? Un poquito de oro, solo para dar un touch. Porque yo creo que lo, la, en, en color, lo rojo con el gold es una de las mejores combinaciones. Ahí está. Aparte que los restaurante que trabajo es muy caro, entonces siempre tengo que poner oro en todo para justificar el precio de las cosas. Y cuando el cliente. Realmente es los postres antes de la conta. Entonces, cuando hay mucho oro en los postres y le la conta, 500, 600, 800 euros, ah, oh, sí, pero había mucho oro, ¿no? Por eso. Y un poquito de la consumir de. Ahí está. ¿Preguntas? Sí, vamos a venir entonces a comer. Creo que estamos casi que listos con eso aquí atrás. Uh, espero que la temperatura de los gelatos está perfecta, que pueden comer con la cochilla, co cuchara. Y nuevamente muchas gracias, muchas gracias. Es increíble para yo ver Aplausos. la ciudad, lo consiguió patrocinar un evento de eso. Uh, es una idea que tengo que quiero llevar esto a Finlandia también, porque es muy importante la gente ver lo trabajo que vas atrás a la pastelería. que então é uma coisa muito muito gratificante muito inspiracional e muitas graças muitas graças por vir e um grande prazer estar aqui